Bienvenidos, bienvenidas todas a Revista Jalisco, Mayra Carrillo. ¿Cómo estás, Trini? Muy buenos días, buenos días a todos. Le diremos qué proyecto tiene Jalisco para apoyar a los dreamers. Más adelante platicaremos con el secretario Miguel Castro Reynoso. Soy la Cárdenas, estará con nosotros. Ella ha dedicado a la charrería su vida como escaramuza. ¿Cómo prevenir el daño ocular cuando se tiene diabetes? Abrió sus puertas ya este centro para personas, para jóvenes con altas capacidades. Hablaremos con su coordinador general. ¿Y qué les parece si abrimos revista esta mañana con Julio César Hernández y el análisis de la noticia? Comenzamos. Revista Jalisco, recordando el teléfono 30 30 5307. Y la pregunta para comenzar: ¿Qué le parece la participación de las mujeres en la vida política? Julio César Hernández nos da las expectativas que tiene para el 2018. ¿Cómo estás? Trini, muy bien. Muy buenos días. Moira, buenos, buenos días. días. Buenos Bienvenido. días. A todos, gracias. Bueno, esa es la pregunta que nos haremos: ¿Qué expectativas generan o han generado o están generando las mujeres para participar? En la próxima contienda electoral del 2018. Y hablamos de todos los cargos, ¿sí? porque ya advertimos que podría haber candidatas a gobernadora, como lo ha habido en las últimas eh, ocasiones. Este podría haber o tendrá que haber obligadamente la mitad de las candidaturas eh, mujeres en la mitad de las candidaturas a presidentes municipales y a diputadas. O sea. Los partidos tendrán sí, que poner. por un ley, listado, por ley ¿no? efectivamente. Por, por ley, los partidos están obligados a ofrecer la mitad de las candidaturas a mujeres y la mitad a varones. ¿sí? Uh -huh. Es por ley, aunque los partidos ¿Con no Con su cierran, suplencia también. Con su respectiva suplencia. Ojo, eh, que nada, tiene que ser que titular, mujer en el cargo. Sí, a, y para suplente, aquello de las hombre. famosas Juanitas, ¿no? Uh -huh. En las que tú llegas y luego te haces a un lado y, y llega el, el varón o llega el esposo, llega eh, el funcionario que realmente quieren, quieren que llegue. Bueno, creo que eh, por lo pronto para la gubernatura hay muchas posibilidades de que sí haya, de los partidos ya más conocidos, sí hay posibilidades de que haya una, una, una mujer buscando llegar a casa a Jalisco y a, Palacio, y a Palacio de Gobierno. Podría ser a través del partido Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, ¿sí? ha generado mucha inquietud en una famosa diputada. Eh, María Antonia eh, Cárdenas Mariscal, mejor conocida como la diputada Toñita, que, eh, bueno, ella fue incluida en, la famosas, en estas famosas encuestas que le gusta hacer Andrés Manuel López Obrador y que nadie sabe cómo las hace, pero que siempre resulta alguien ganador y, y, y curiosamente muy de sus afectos. Bueno, pues en esta uh, encuesta sabemos que están eh, los empresarios Enrique Michel y Carlos Lomelí, que es diputado federal además. Eh, Antonio Pérez Garibay, que bueno hay que decir y quién es, pues el papá del Checo Pérez, ¿no? el, el corredor de, automovil, de, de automovilismo, y, y la diputada Toñita. Mm, hasta ahorita los pronósticos son de que es la diputada Toñita la que pudiera ser ganadora de esta encuesta y por lo tanto una mujer en la candidatura. Encuesta o designación este, de López Obrador. Una designación disfrazada de encuesta. ¿No? porque bueno finalmente pues sabemos que el dedito de, de López Obrador es el que decide quiénes son las quién sería la candidata tan así los que eh, tiene una ruptura Andrés Manuel López Obrador con quien podría ser candidato para la Ciudad de México con Ricardo ¿no? Monreal que Ricardo se supone Monreal. que era el que estaba arriba de todas las encuestas externas sí, resulta que pero no. que en la buena en la buena en la de el dedito de, de Andrés Manuel pues resultó Claudia Sheinbaum que, que más o menos nos marca efectivamente cómo el, en este caso, el Partido Morena le va a apostar mucho por las mujeres a la gubernatura. En este caso, es a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Pero, eh, por ejemplo, en Guanajuato va a ser una mujer también la candidata a la gubernatura. Y hay varias entidades ya en donde las mujeres son, primero, son designadas coordinadoras de organización, eh, que es la antesala para ser la candidata a la gubernatura. Este sería el caso de la diputada eh, Toñita, si los pronósticos se cumplen. Oye, ¿para el PRI le des posibilidades a la diputada Rocío Corona Nakamura? No, es lo que. Eh, eh, no, no, este, creo que por el PRI no habrá ninguna mujer. Porque ella ha manifestado este, este, que Jalisco está momento. preparado para uh -huh. eh, que gobierne una mujer. Sí, sí, dejó entrever esa, esa, uh, ese deseo, uh -huh. pero que creo que nomás queda, quedará en deseo, en deseo, porque inclusive, ojo, ahí también. Eh, digo, en el caso del, del PRI no veo que vaya a postular a una mujer eh, a, la, a la gubernatura, como tampoco del PAN, ni del PRD, y mucho menos del, del Partido Movimiento Ciudadano, que bueno, ya, ya sabemos quién va a ser su, su candidato. En el caso de, de, las, de las alcaldías metropolitanas, por ejemplo, en Guadalajara, pues ahí hay dos mujeres por parte del PRI que están aspirando, Claudia Delgadillo y Rocío Corona. ¿no? Eh, yo dudo mucho que vaya a llegar cualquiera de las dos. Porque sí, hay un no listado obstante. grande para del PRI, ya sí, desde claro. hace meses o años, ¿no? donde enumeran a estos posibles candidatos, como puede ser el secretario de Educación Francisco Ollón, como puede ser es el secretario de Desarrollo e Integración Exacto, Social. el propio invitado que van a tener, ¿no? Un Miguel un Castro, uh -huh. el fiscal general Eduardo, Eduardo Almaguer. Uh -huh. Entonces, por lo pronto, ahí, eh, por, el, por, por parte del PRI, no se advierte que Guadalajara vaya a contender una mujer, como tampoco por parte del PAN. Eh, no sé si del PRD, no sé. Este, Estamos hablando de gobierno, veces, ¿no? ¿De gobierno? de gobierno municipal, en este no. caso del, ah, del ayuntamiento, perfecto. sí. Oye, no y la no figura sé. de Celia Fausto, Lisa, hola. Eh, No, posiblemente a Celia Fausto la vamos a ver como candidata en Tlajomulco, por el PRD. Acuérdense que fue designada directora de la preparación de Tlajomulco. Sí. Exacto, allá. Allá en Tlajomulco se está también ventilando el nombre de una o el perfil de una mujer para ser candidata a presidenta municipal por el Partido Verde Ecologista. ¿Sí? Ojo, vamos, vemos que eh, salvo en Tlajomulco, que también es municipio de la, de la zona metropolitana, eh, al menos en, las, en los cuatro, eh, bueno, en los tres municipios de Guadalajara, la que, eh, Zapopan y Tonala, no advertimos mujeres. En la que que también puede ser diferente, porque puede repetir nuevamente. Eh, Marilena Limón García por el Partido Movimiento Ciudadano, pero también puede no repetir. Y una Hay... figura también fuerte del PAN es Carmen Lucía Pérez Camarena. Que ya, lo, que ya, ya fue lo, lo candidata de regidora, pero no creo que tampoco le dé. No, no, no creo que le dé ahí también el, el, el PAN. Pues todo parece indicar que, que jugará con varones. ¿sí? Quizás la, la, la forma en que los partidos enfrenten lo que les obliga la ley es eh, postulando mujeres en, el, en los municipios del resto del estado, no en la zona metropolitana, no en la gubernatura. ¿sí? Uh -huh. Si hablamos de 125 municipios este, en Jalisco, pues uh -huh. la, la, la mayor, la, la, los municipios de la zona metropolitana no estarán incluidos. En donde vaya a haber una mujer. Para cerrar el tema, Julio César, ¿servirá la unión que se está dando entre las mujeres de diferentes partidos políticos porque formaron la Red Estatal por la Igualdad y la Paridad? ¿Sirve de algo? ¿Que se unan todos? Para las, no, para las candidaturas no. ¿Para hacer para presión a los ser, varones? No, no, no creo, porque ahí los partidos políticos son muy este, firmes en sus decisiones. Servirá para otras actividades y qué bueno que se, que se, que se unan en otros temas. Uh -huh. Pero, o para pero ser no. visible en el momento en que no se respeten la, los, las leyes eh, hablando de paridad. Eh, yo creo que claro, ahí sí o, van a O irse a tener que dejando poner. ver, a lo mejor muchas de ellas no serán, no serán uh -huh. candidatas en el 18, pero las podríamos ver en el 21 y empezarán a trabajar a través ah, de este es. tipo de, de organizaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues ojalá y sí veamos muchas mujeres y muchas mujeres con la capacidad, no solamente por cubrir una obligación de paridad de género, sino con la capacidad que, que están ahí porque tienen la capacidad para estar. Julio César, gracias. Gracias, Un gusto, como siempre. Me da bien, igualmente. Gracias. gracias. Nos vamos a la pausa, regresando. Platicaremos con el secretario SEDIS, Miguel Castro Reynoso. Tiene preguntas para él. Comuníquese 3030-5307, regresamos. Después del corte, continuamos con Revista Jalisco. Miguel Caso Reyoso ya está con nosotros, 3030-5307, ¿qué le quiere preguntar? Bienvenido, muy buenos días. Hola, buenos días, gracias por darme la oportunidad de estar el día de hoy aquí en un programa que en lo personal me encanta. Qué bueno. Me parece que es una forma muy accesible y diferente de poder mantener eh, informada a la población. Y, y creo que es en un tono muy amable, como siempre, inteligente, amable y mucho más accesible. No, hacemos bueno. lo que podemos. Muchísimas gracias. Y, y el <laughs> tema, ¿qué va a pasar con los Dreamers y cuál es la estrategia del gobierno del estado? Ah, lo primero que seguramente mucha gente que nos ve y nos escucha se pregunta es qué es un Dreamer, ¿no? Al, el otro día me decía una persona, oiga, ¿qué es un Dreamer, ¿Mm? ¿no? Yo lo que les compartía era, un Dreamer es un niño que nació en un país, eh, se fue a vivir a los Estados Unidos. En el gobierno eh, de Barack Obama encontró un programa especial diseñado para este perfil de, de ciudadano, no regular en los Estados Unidos, pero que tiene viviendo allá 15 años, 18 años, 20 años. Eh, en el caso de México son aproximadamente 620 mil jóvenes con estas características de un total de 800 mil, que son los que se estima están en este momento allá. Eh, son aproximadamente el 30% de estos jóvenes eh, mexicanos son universitarios, es decir, son jóvenes que terminaron una carrera universitaria en alguna universidad en los Estados Unidos. Eh, son personas que no tienen eh, delitos cometidos, uh -huh. es gente de bien. Eh, en algunos casos eh, hablan español e inglés, eh, no es la mayoría. Eh, y son jóvenes talentosos, inteligentes, que eh, por circunstancias de su familia adoptaron aquel país. ¿Y cuántos con orígenes de Jalisco? Eh, mira, el otro día el rector, de la, el rector general de la Universidad de Guadalajara hablaba de una cifra, eh, no recuerdo bien si hablaba de 90 o, 80, o, o aproximadamente uh -huh. 80, 90 mil. Yo no me atrevería a dar una cifra cerrada porque no hay una forma, digo, valía la pena a lo mejor saber tampoco. de dónde sacó el rector el dato, porque registran el país de origen, pero no eh, si hay un, eh, eh, una entidad subnacional de la que ellos provienen. Pero de lo que sí estoy seguro y totalmente convencido es que por lo menos debemos de superar eh, los dos dígitos porcentuales, es decir, muy seguramente sí hay más de 60.000... Eh, jóvenes con estas características de origen galiciense. Y que ellos vendrán en caso de, como ha sucedido en ya algunos años, ser este, enviados a su país de origen y las medidas inmediatas que tendría desde el tema de educación, tema de seguridad social, eh, tema de salud, ¿cuál sería? La primera es, ¿qué son los dreamers? Ya lo comentamos. La segunda es, ¿qué situación tienen ellos en este momento? El presidente Donald Trump desde campaña y posteriormente amenazó con retirar este programa, este beneficio para estos uh -huh. jóvenes. Ya lo hizo oficial y tardará aproximadamente seis meses en que este programa este, deje de funcionar y entre en vigor lo que planteó el presidente Donald Trump. Pero para que esto suceda tiene que haber una ruta jurídico-legal. En la que ya la Cancillería, el Gobierno Federal en México, ha dejado en claro el propio Canciller Luis Videgaray que tienen una estrategia en la que se está trabajando junto con el Congreso Federal de los Estados Unidos para poder darle vuelta a este tema, porque muchos de estos jóvenes no necesariamente tienen el interés de regresar a México. ¿Cómo no se le daría la vuelta? Su familia está metida en ese tema. Eh, me refiero a la familia de cada uno de los dreamers, están preocupados por ello, allá viven y, y, y difícilmente tienen como objetivo el querer regresar. Eh, creo que eh, entender que este es un tema en donde la ruta política juega un papel importante, creo que sin duda alguna tiene un gran valor, porque no solamente los demócratas están a favor de este tema, sino también muchos sectores de la sociedad en los Estados Unidos estarían a favor. Ahora, México eh, estaría deseoso de que muchos de estos jóvenes se vinieran, sí porque son jóvenes talentosos, son jóvenes brillantes, son jóvenes de lucha, son jóvenes preparados que quieren eh, una mejor calidad de vida y que tienen una situación diferente a la que sus padres tenían cuando emigraron a los Estados Unidos, pero también hoy, después de 20 años, la realidad de, de México en muchos de los temas no es la misma que había cuando ellos se fueron. En Jalisco ya hay una agenda en la que se está trabajando. El gobernador Aristóteles Sandoval... Eh, ha señalado ya el interés de construir esta mesa, en donde la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, junto con el Instituto Jaliciense para la Atención al Migrante, pondera cuatro cosas que creo que son fundamentales, muy concretas. La primera, oferta educativa para los jóvenes trabajándolo de la mano de la Universidad de Guadalajara o las universidades privadas, para aquellos jóvenes que no todos los que presumiblemente son de origen jaliciense tendrían que llegar todavía a estudiar. Pero para quienes esto fuera, alternativas para que puedan reinsertarse en un proceso de formación. Una oportunidad de empleo de calidad, que creo que la pueden encontrar porque dominan el lenguaje en inglés. Y hay una, sin duda, muy interesante oferta para que esto pudiera darse. Tercero, eh, que pudiera generarse en ellos un apoyo en términos del aprendizaje del lenguaje en español. Muchos de ellos no hablan español. Y cuarto, y no menos importante, el que pudiera en este proceso de eh, diálogo junto con el Congreso para la construcción del presupuesto para el año que viene, algún recurso para ofertar un esquema de becarios que permita que tengan alguna alternativa, un porcentaje de estos jóvenes que todavía requieren de estudiar. Pues de apoyo económico para poder salir. Adelante. Esa es la estrategia para los que deseen regresar. Para los que quieran quedarse, ¿habrá un respaldo, una, un acompañamiento también legal? Y yo creo que es lo que en este momento ya estamos trabajando en él. El Instituto Jalisciense para la Atención al Migrante está atendiendo los tres centros Jalisco que tenemos. En el de Los Ángeles, en el de San Francisco y en el de Chicago. Y en estos tres centros para nosotros es clave el que podamos estar... Eh, al pendiente, brindando asesoría legal de, eh, de manera gratuita y generando un contacto de mucha cercanía con los consulados que en los Estados Unidos están. Hay una red de 50 consulados en todo Estados Unidos que permiten que podamos estar atendiendo eh, a la población. Son eficaces en términos de la chamba que a ellos les corresponde hacer. Yo he tenido comunicación con algunos de ellos y debo decir que hay toda la disposición para poder trabajar con ellos. ¿Cuál es el objetivo en primera instancia, y ya lo dijo el propio canciller, el doctor Luis Videgaray, que en este proceso de seis meses pueda revertirse este esquema? Si él lo plantea es porque seguramente hay condiciones, hay una exploración adecuada Sobre en el todo terreno político. Los empresarios, político. ¿no? En Estados Unidos ellos no quieren que se lleven esos chicos que ya están laborando muchos de ellos. Bueno, es que son, son jóvenes talentosos, a ver. El mismo presidente actual de los Estados Unidos y el anterior uh -huh. son producto de una familia que en algún momento tomó la decisión de emigrar a los Estados Unidos. Ellos ya nacieron allá, pero evidentemente no podemos perder de vista que la construcción de ese país, de los Estados Unidos, es eh, a partir de la migración que se ha dado en Inglaterra, en una etapa importante de la construcción de los Estados Unidos como nación. Y bueno, de América Latina y de muchos países del mundo, ¿Es orientales. Jalisco, es Jalisco quien está llevando la pauta mucho en el tema de la migración. ¿Es posible que puedan atender a jóvenes que no tienen una identidad mexicana, no tienen a lo mejor un acta de nacimiento porque la perdieron en el momento que se fueron o se fueron sin documentos y que ustedes los pudieran también eh, recibir, aunque no comprueben que son jaliscienses? Por supuesto que se puede hacer a partir de una realidad, eh, el derecho a la doble nacionalidad. Muchos de ellos, seguramente, este trámite lo tienen resuelto, pero siempre, eh, a partir del interés, la asesoría legal estará dispuesta y es gratuita. Y creo que muchos de estos temas se pueden atender desde los centros Jalisco. Recordar: está ubicado el de Los Ángeles en eh, Plaza México, en Linwood, California. En San Francisco, estamos ubicados en el consulado de eh, México, en esa ciudad. Y, eh, por supuesto, también en el caso de Chicago, de la misma manera y en el centro de Jalisco que está ubicado en Pilsen, que es un barrio muy cercano a, pues a una zona comercial eh, de origen latina, mexicana, y en donde también podemos atender a la población. Creo que es muy importante que quienes nos ven y nos escuchan, que tienen familiares en los Estados Unidos y que tienen sobrinos o nietos eh, que viven allá y que tienen alguna inquietud, se puedan comunicar a través del 0181614476, repito, 0181614476 o sus familiares comunicarse a través de la página de Facebook, sedis social, y ahí nosotros con mucho gusto podemos eh, rastrear familiares, conseguir información, contactarlos, darles soporte para que puedan acudir a su consulado y ser eh, entes de apoyo para que esto pueda ser de utilidad. Secretario, y no solamente en el tema de los estudiantes, en general por la política de migración de Donald Trump, ¿sí han visto un mayor número de personas que están regresando a Jalisco de Estados mm. Unidos? Es una pregunta muy inteligente y también interesante. ¿No? Curiosamente, si nosotros revisamos el periodo actual con respecto al periodo del anterior presidente, hay hasta este momento una menor cantidad de personas que se han deportado hacia nuestro país, particularmente hablamos del caso de Jalisco, y esto sin duda alguna nos habla de que una comunicación mediática a través de Twitter o a través de redes sociales no necesariamente genera que una política pueda transformarse en un hecho que impacte de manera negativa, de una manera más grave a la población. Bueno, ¿se va de viaje? Este, hay muchas salidas por parte del gabinete del gobernador y ahorita está usted planeando eh, retirarse. Sí, también. vamos a la región Alto Sur, a Tepatitlán, a San Miguel el Alto, vamos a chambear, a ver el tema de camiones, vamos juntos y también vamos a echar a andar un comedor comunitario nuevo, pero bueno, pues nos vamos a chambear, hoy mismo regresamos a Guadalajara a seguir trabajando con, con acciones en materia de desarrollo social. Un comentario muy rápido. Recuerden que en este momento está abierta la convocatoria para familias sin fronteras. Es en el área metropolitana de Guadalajara, y curiosamente, <coughs> aquí hay una gran población que tiene familia allá, pero la convocatoria, si bien se duplicó, no ha tenido ¿Te el impacto. Todavía? Pues no es pocas? cierta, pero todavía tenemos espacios, por lo tanto, aprovechamos la oportunidad aquí en Revista Jalisco. Este, bueno, el, el, el tema es que cierre este 22 de septiembre, pero yo les quiero eh, reiterar la invitación. Personas mayores de 65 años de edad con algún problema de salud, pero que puedan viajar, que les hayan negado la visa en más de alguna ocasión, que tengan familiares en los Estados Unidos, de preferencia hijos, que tengan más de 15 años sin verlos, que ellos tengan una condición irregular en los Estados Unidos y que quieren ir a verlos, por favor. Acérquense y a su que gobierno. Sepan que tienen que regresar. ¿tale? Antes de que despedirnos rápido a estas llamadas, eh, Cristina Robles lo felicita por el trabajo que realiza y rápido una respuesta a este comentario de Jorge Hernández. No usen a los dreamers eh, de pretexto para desviar el dinero. Los jóvenes no regresarán a México. A ver, no se está planteando dinero hasta este momento, se está planteando una política estratégica para poderlos atender y lo que él comenta es cierto. Yo lo, di yo lo dije hace un momento en la entrevista. No necesariamente esos jóvenes quieren regresar a México. Ellos no, allá están crecieron... Allá en otros países. Allá hasta viven los papás, ¿no? Claro, ellos caso allá de una están, chica que me otro lado. Y ¿no? muy probablemente ellos quieren quedarse allá. Nosotros estamos luchando para que eso se resuelva. Ellos puedan continuar allá con sus familias. Bien, gracias secretario. Gracias. Buen a día. Ti, gracias a, a ti, gracias a ti. dos. Vaya muy bien. Buen día. <laughs> Buen día. Vamos a la pausa, regresamos. Regresamos en breve a Revista Jalisco. La semana pasada, 105 niños de nivel primaria iniciaron el ciclo escolar en el Centro Educativo para Altas Capacidades. Nos acompaña esta mañana el coordinador general de este centro, Julián Metancur. Bienvenido a Revista Muchas Jalisco. Muchas gracias. Muy buenos días. Muchas gracias. Todo un reto para todo ustedes. Todo un desafío, todo un desafío. Y primero platicarle Ajá. al público cómo fue Ajá. el proceso para ya tener Ajá. estos eh, niños Ajá. en este centro. Sí, mira, el, el proceso empezó eh, durante mayo, sí, bueno, lleva más tiempo, uh -huh. pero fue un proceso donde se vinculó la Secretaría de Educación con la Universidad de Guadalajara. Es decir, es un proceso donde se evaluaron 1.348 niños. A los niños se les empezó con pruebas de inteligencia, es decir, pruebas de inteligencia eh, que le llamamos gruesas, es decir, son pruebas de inteligencia eh, primero que son más eh, de menos tiempo, pero más eh, de, de en grupos, hasta llegar a pruebas de inteligencia más específicas como es el WIS 4. También se le aplicaron pruebas de creatividad, pruebas de habilidades sociales, y entonces, eh, para sorpresa de la universidad, se llenó de niños de la Secretaría de Educación Pública, era muy bonito. El edificio completo lleno de niños, los papás. Y, y para entender sí. el nivel de estos niños, Ajá. su coeficiente intelectual Ajá. es superior a los 130 puntos. Exactamente. 30 puntos Exacto. por encima de la media. Exactamente. Dos deviaciones de estándar a lo que es la inteligencia normal. Uh -huh. Es decir, ya de, de, de 120 en adelante es una inteligencia superior. Imagínate qué? 130 en adelante uh -huh. y tenemos niños en este centro mucho más de 130, ¿eh? ¿Por qué era muy, importante muy este centro? Ellos, eh, su manera de estudiar en las aulas Ajá. tradicionales Ajá. Eh, era hasta sufrimiento a veces. Uh -huh. ¿Por qué? Mira, yo creo que este centro es, es, es como un sueño para todas las personas que, que amamos el tema de las actitudes sobresalientes, de las altas capacidades. ¿no? Por muchas razones. La primera es que es un centro creado para estos niños, con una población propia de estos niños. Lo tercero es que eh, nuestra educación es inclusiva, es inclusiva, pero incluir no solamente tener al niño sobresaliente en el aula integrado físicamente. Entonces hay que buscar espacios donde el niño es sobresaliente esté motivado, tenga desafíos, eh, tenga una educación diferenciada, comparta con otros niños. Muchos de estos niños tienen problemas de habilidades sociales, es curioso, estos niños llevan una semana. Y hemos visto cómo se han integrado entre sí todos. Es decir, no vemos esos problemas de habilidades sociales. Uh -huh. Vienen contentos. Que algo que no pasaba eh, en que sus escuelas. Algo que no pasaba en sus escuelas, exactamente. Entonces, eh, es una escuela eh, donde el señor el gobernador y el secretario de Educación han puesto todo su hincapié en que sea una escuela eh, con la mayor innovación educativa. Es uh -huh. decir, es una escuela. ...que las aulas eh, son negras, tiene su razón, después te explicaré... Qué? Bueno, ahorita platicamos sí, el, el tema de las decir, aulas. exactamente, las aulas son 100% digitalizadas, uh -huh. es decir... ...el maestro ya no es el que está dando una conferencia, es un asesor, un mediador. Pero quiero subrayarte algo porque me, me gusta mucho lo que me preguntas. Eh, rompemos también con la, la escuela, con el alumno de 10. Es decir, uh -huh. muchos niños que tengo en la escuela no son niños de 10. ¿Incluso son niños, niños que, que, que inicialmente fueron diagnosticados como niños con TDAH... Niños, tengo niños con espectro autista uh -huh. también en la escuela, tengo tres niños con espectro autista bien integrados, que son sumamente inteligentes. Te, tengo niños que de pronto tuvieron mutismo selectivo, es decir, dejaron de, de participar en el salón de clase o estaban bien desmotivados. Uh -huh. Entonces es un espacio donde tú dices, eh, eh, incluir es darle un derecho a los niños a tener una educación de acuerdo a su potencial. Y en ese sentido, en ese sentido, a vale la escuela. Que sí. es el mismo plan de estudios de las otras primarias, son los mismos temas. Sí, sí. ¿O hay sí pero hay diferencia? su variante. Mira, mira. Esto es algo eh, interesante porque yo creo que es una escuela pionero, pionera en América Latina. Sí, yo he tenido la suerte de viajar a varios países de América Latina, he visto proyectos para altas capacidades, pero es la primera vez que veo en México una escuela de este tipo. Yo creo que esta escuela va a ser historia. Uh -huh. sí, y una de las razones que va a ser historia es que... En el tema de las altas capacidades se dice es que estos alumnos necesitan en el aula enriquecerlos, es decir, ampliar y profundizar sus conocimientos. Nosotros seguimos a pie de la letra el programa de estudio de la Secretaría, nuevo programa de estudio Aprender a aprender, pero somos sumamente fieles a lo que pide ese programa en cuanto a que el niño tiene que tener desafíos, tiene que tener nuevas tecnologías, tiene que vincularlo con otras habilidades blandas. Tenemos un laboratorio precioso de habilidades blandas, es decir, uh -huh. donde es una biblioteca diferente a la biblioteca que ¿Cómo tú siempre... es esa biblioteca? Es una biblioteca, te cuenta, eh, interactiva. Uh -huh. Interactiva que se comunica también con el, con la naturaleza. Es decir, eh, es, está es muy bonita la biblioteca. Así, los niños es. Ávidos ahí de leer libros, de, de compartir eh, habilidades sociales. Se trabaja también con ellos la autoestima en esta biblioteca. ¿sí? Y curiosamente, ya en los salones de clase vemos niños que traen libros, Fíjate, así espontáneamente, pero libros por encima de su edad, es decir Estamos muy asombrados en este sentido con esto que te estoy mencionando. Entonces, eh, por las mañanas, fundamentalmente, en el área de la mañana, eh, los niños lo que hacemos, según este tema, es enriquecerlos. Es decir, ¿qué ocupa un niño sobresaliente? que no es lo mismo igual que el resto de los niños uh -huh. es decir, bueno entonces vamos a enriquecer lo que le da la secretaría y profundizar en esos conocimientos vamos platicando sí. en el público de revista Jalisco Ajá. cómo son las aulas exactamente de qué color están pintadas Ajá. las paredes Ajá. la manera en que está este, la mesa el sí. distribuido a los niños Platíquenos sí. esa parte que es interesante es, 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 cada vez que enseño la, la imagen me dicen wow qué aula así qué bonito ¿eh? mira es un aula de color negro ¿eh? uh -huh. pero es negro por varias razones ¿Tiene ventanas? Tiene ventanas, sí, tiene ventanas, sí. Ventana, sí. Eh, eh, es un no habla de color negro porque las, las paredes eh, toman vida. Eso me encanta, las paredes toman, las, las paredes tienen como eh, cañones que de pronto el maestro dice, vamos a ver geografía, y aparece lo que están trabajando en geografía en las paredes, uh -huh. en las cuatro paredes, uh -huh. ¿sí? eh, Pero también tiene música, es decir, son interactivas las, las paredes, ¿ya? Entonces, también es negra porque una de las cosas que vemos en los niños de altas capacidades es la focalización. Yo no sé si tú has conocido personas muy inteligentes que de pronto te dicen, oye, empezó a estudiar eh, psicología, después medicina, después geografía y no terminó con ninguna carrera. Le faltó focalizar. Uh -huh. Entonces, uno de los pendientes que tenemos es romper con el estereotipo del niño con TDAH y si tenemos un niño con TDAH, apoyarlo, porque quiero decirte que eh, la Secretaría ha hecho un gran esfuerzo con la Universidad de Guadalajara, cada aula tiene un psicólogo. ...un psicólogo que va a trabajar la parte psicopedagógica con los niños... ...ya están trabajando con los niños, entonces... ...tenerla de negro implica que el niño focalice más... ...tenerlo decir, más tiene menos ...mira aquí estaría un niño bien distraído... Aquí ...yo no soy un niño colores. hiperactivo, entonces estoy... ...cuántos estímulos, <laughs> eh? entonces estarías menos concentrado en ese sentido... ...hay una mesa Hay una en mesa, el centro... ...hay una mesa en el centro... ...que yo, yo así como quiero mucho a México... ...pienso así como las pirámides en México... Es decir, ...cada mesa tiene como una pantalla gigante interactiva... ...tienen su ordenador los niños... La, las, las, eh, las computadoras se comunican entre sí con los papás. Uh -huh. Los papás están en tiempo real con los niños, gracias a Google. Es decir, lo, los papás pueden ver lo que están haciendo los niños y los maestros pueden ver lo que están haciendo los papás después que terminan las clases. A ver, ¿cómo es una jornada? ¿Llegan sí. a qué hora? Mira, se los niños a qué... llegan a partir de las 7.50 de la mañana, uh -huh. ¿sí? empiezan sus clases a las 8. Es, es una escuela como cualquier escuela. Uh -huh. ¿eh? ...con la diferencia que tiene un peso también en idiomas... ...es decir, los niños reciben tres horas de inglés, ¿sí?... ...y eh, tienen su área de educación física también... ...es uh -huh. decir, lo que la diferencia es el, el, los desafíos para los niños... ...es decir, el, el que el niño no tiene... ...es como ahorita me dice eh, una mamá de un niño... ...me dice, oiga, pero este es un maestro que ya no es el maestro... ...que yo conocí cuando, cuando yo estudiaba... ...es un maestro que los acompaña... ...es decir, de hecho está sentado con ellos... No está así con el platice escribiendo. Entonces, vamos a meternos porque te, la, la Secretaría ha hecho convenios con diferentes universidades prestigiosas. En este. Vamos a la Universidad de Tel Aviv, ¿verdad? vamos a ver matemáticas. Entonces, los niños se conectan con la universidad y ya tienen programas directamente encaminados para ellos, para interactuar. Entonces, maestro, lo compañeros qué está pasando con esta, con esta, con esta clase de matemáticas? ¿Se eligieron a los mejores maestros para estar en esa sala? Sí, aulas? se eligieron los mejores maestros. Estos maestros. Son los maestros que tienen mejor calificación en las pruebas que le hacen para optar por la, por la plaza de, de maestros desde el año 2014 hasta ahorita, ¿sí? Uh -huh. Son maestros, mis respetos. Mira. Y, y aquí sí. el tema es que muchas mamás fueron con sus niños para hacer el diagnóstico. Ajá. Y seguramente muchos tienen las altas capacidades y podrían tener un espacio. Sí. ¿Para cuándo más? Este, ¿En la sí. zona metropolitana, el interior Mira, del estado? Mira, eh... Sí, ese es un tema así como lo que amamos, lo de lo sobresaliente y nos, nos, tenemos una sensibilidad eh, que nos preocupa mucho. Y la idea es que tengan eh, talleres, talleres a partir de noviembre, talleres de manera extracurricular. Es decir, los, pasando de las 5 de la tarde empezarían los talleres para estos niños y los sábados. Ahorita nos platica esa parte sí. para informarle a los padres de Está familia bien. porque vamos ya a la pausa y si usted tiene dudas, invitamos a que se comunique con nosotros. Sí. 3030-5302 y, y te regresamos con más. Regresamos a Revista Jalisco. En la Comisión de Arbitraje Médico de Jalisco atendemos tanto a los profesionales de la salud como a pacientes y sus familias que sientan vulnerados sus derechos o hayan recibido una inadecuada atención médica. Comunícate a los teléfonos, correo electrónico y página web que aparecen en pantalla o acude directamente a nuestras oficinas. La salud es un derecho humano y todos debemos ser respetados. Los Dreamers llegaron a Estados Unidos con sus familias en busca de nuevas oportunidades. Hoy, su destino cambió. En el Senado aprobamos la reforma a la Ley General de Educación en apoyo a estos Dreamers para que continúen su formación y desarrollen sus capacidades. Senado de la República. Legislando con visión de futuro. Sexagésima tercera legislatura. municipal de Guadalajara tuvo muchas sedes antes del actual. Fueron varias las antiguas casas reales. Fue en 1948 cuando se decide a construir el edificio que hoy conocemos, justo donde estaba el palacio episcopal, que aunque ya no pertenecía a la iglesia, fue la casa del obispo durante muchos años. Se destruyó en una noche. ...y para, para que no hubiera tanta discusión pues y protestas... ...y, y entonces el, el palacio se comenzó a construir... ...es un proyecto de Vicente Mendiola... ...que es un arquitecto digamos de la nueva arquitectura mexicana del, del siglo XX. Se puede definir como un estilo neocolonial o neomexicano... ...con arquerías y balcones como elementos principales... La construcción del Palacio Municipal de Guadalajara va de la mano con la ampliación de avenidas que formó parte de una de las transformaciones más importantes que ha sufrido nuestra ciudad. Sin embargo, el resultado es satisfactorio. Fue un diseño muy afortunado, muy adecuado, el mexicano, digamos, no desentona pues con, con el conjunto, la catedral al frente, un lado el convento de la Merced, además la, la fachada de cantera gris pues lo... Unifica con el resto de, de edificios de la ciudad. Destaca el mural de Gabriel Flores con cinco paneles relacionados con la fundación de la ciudad, la conquista y el periodo colonial en Guadalajara. Con nosotros las fiestas patrias y disfruta del espectáculo multimedia México Lindo y Querido. Una puesta en escena que no te puedes perder. Baila y canta junto al Mariachi San Francisco y la Sonora Mermelada. Sigue la transmisión por C7 Jalisco este 15 de septiembre a partir de las 7.30 de la tarde. Platicando esta mañana con el coordinador general del Centro Educativo para Altas Capacidades, comuníquese 3030 5307. Una pregunta de Judith Solís. Sí. ¿Se está considerando eh, la cuestión de la artística en los uh -huh. niños en las aulas? Sí, mira. Eh, es que me, me preguntabas hace un rato de cómo iba a ser el, la vida de los niños en la escuela. ¿eh? Uh -huh. Los niños, después de comer, tienen laboratorios. Entonces tienen un laboratorio que es un laboratorio de habilidades blandas, es decir, liderazgo, toma de decisiones, autoestima. Tienen otro laboratorio de arte. Tienen otro laboratorio de STEM, que es ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas. Y tienen un laboratorio de creatividad e innovación donde se atraja mucho la robótica. Entonces, esa es la parte como de desafío. Es como tú me decías, bueno, ¿y esto qué relación tiene con la escuela cotidianamente o qué tiene de diferente? Ahí está el plus de la escuela para este tipo de niños. Uh -huh. ¿Te das cuenta? Y la idea es que, bueno, este tipo de niños que, que tiene este tipo de proyectos eh, se integre a la comunidad. Uh -huh. Es decir, bueno, ¿qué quiere decir esto? La escuela se tiene que integrar en la, a la comunidad en el sentido de que lo que el niño vaya generando en su laboratorio impacte en la sociedad donde vive. Decíamos ¿Sí? también que es importante los niños que fueron a hacer el Ajá. diagnóstico. Sí. Y que sacaron buen puntaje, sí. pero por el espacio no están en ese momento Ajá. en estas aulas. Ellos se sí. regresaron a su primaria sí. que, que tenían. Uh -huh. ¿Hay un seguimiento para esos sí. niños? Debe, debe existir no solamente seguimiento, sino el trabajo con los papás. De hecho, el, se creó una red de papás, CEPAD, ¿sí? ahorita los papás que están aquí presentes en la escuela, donde también van a incorporar a estos papás. Uh -huh. Y uh -huh. nos quedan dos meses ya para empezar a trabajar con el resto de los niños. ¿eh? Es decir, estos niños eh, se les va a garantizar la misma calidad de los talleres que tienen los niños que por las tarde lo están recibiendo, que fueron los que quedaron. ¿verdad? Eh, yo pienso que el trabajo con los, pap los papás es muy importante, con la familia. ¿sí? Es decir, la familia es un elemento clave en la escuela. Y yo también digo que la familia se va convirtiendo en el especialista de ese papá Es decir, llega un momento que los papás saben más estos temas que nosotros mismos. Uh -huh. Y eso es una manera de ayudar a la escuela. ¿sí? Esta escuela mmm, tiene que romper con la educación tradicional en muchos sentidos. Y uno es la relación escuela-sociedad. Sí, necesitamos que los padres sientan que la escuela no solamente es de la secretaría, que también es de ellos. ¿No se vuelven más exigentes los padres de familia al saber que sus hijos están en esa escuela sí, de altas capacidades? Sí, ¿Cómo manejar también el tema sí. con los papás? Entonces ahí hay que trabajar valores, valores, y eso es... Tenemos, eh, ya estamos trabajando en esto, es decir, vamos a empezar en octubre un programa para la familia, uh -huh. de alumnos con actitudes sobresalientes. Eh, ser inteligente no implica que no seas humilde, que no seas una persona que te integres, que no seas una persona que, que socialices con nosotros, que tengas educación, uh -huh. que no conviertas el niño en niño en algo que expones todo el tiempo. Es decir, romper con esa idea del, del niño sobresaliente, ¿eh? ese niño con lente que todo el tiempo está en los programas de televisión, que papá lo presume todo el tiempo y luego ayudarlo lo explota. ¿eh? Uh -huh. Entonces tenemos que cambiar esa, esa mentalidad. Y también ¿verdad? cómo trabajar con los niños, porque uh -huh. el saber que estás en una escuela de altas capacidades Ajá. y después jugar, eh, eh, convivir con otros niños de claro, otras escuelas, claro, claro, también hay que bajarle claro, al piso. Claro, claro. Por eso... Si tú le vas a dar una educación integral de este tema, tienes que decir, bueno, ¿cuáles son los valores y habilidades sociales que este tipo de escuela debe, debe cuidar? Uh -huh. y, y lo primero que debe cuidar es que el hecho de que tú seas una persona de alto CI no te garantiza el éxito y la salud en la vida. Así. ¿Cuál sería la recomendación para los papás? que Ajá. han tenido poca información tal vez Ajá. y están haciendo algo Ajá. que les está perjudicando a los niños Ajá. y que tienen altas capacidades pero no lo saben. Mira, yo pienso que lo primero que, que siempre les recomiendo a los papás es que se informen, ¿verdad? De que lean. Lo segundo eh, que cuiden el área afectiva de sus hijos. Cuiden el área afectiva. De sus hijos. Eh, yo puedo ser, puedo tener un hijo sobresaliente. Yo tengo tres hijos. Eh, como papá, y lo que más me interesa es que sean felices. Uh -huh. Si su felicidad tiene que ver con ese alto potencial, adelante a desarrollarlo. ¿Cómo lo identifico, Que tiene un alto potencial. Muy fácil. Mira, tenemos una serie de indicadores. Fíjate. Un niño con alto potencial eh, te aprende rápido. Por eso se aburre en la escuela. Un niño con alto potencial, por ejemplo, fueron ayer en un periódico a hacer una entrevista a unos niños y el niño terminó entrevistando al periodista. ¿eh? ¿Te das cuenta? Todo el tiempo están haciendo preguntas. ¿ya? Son extremadamente curiosos. Tienen una memoria impresionante. Te ven un día y dicen, ay, es la periodista del Canal 7, me entrevistó a tal hora y me habló de tal tema. ¿Eh? Los dos son niños que si tú los atrapas en lo que le interesa, se motiva. Ayer se cayó una mariposa en la escuela, una Mariposa Blanca. Cinco niños con la mariposa. Entren al aula, ¿no? Con la mariposa blanca, le digo. Oye, yo nunca había visto una mariposa blanca. Me dieron la descripción de la mariposa, su hábitat, cómo se alimenta. La pusimos en un árbol. Es decir, ellos, están lo que están, en el lo entera. que les interesa, se concentran, ¿verdad? Y lo otro, que estos niños tienen una sensibilidad social, un sentido de justicia social diferente a nosotros. Por ejemplo. Por ejemplo, las son actitudes? adultos en, en miniatura. Entonces, de pronto, pueden chocar con la autoridad en la escuela ponérsela tú por tú. Exactamente. Por ejemplo, en una ocasión, en una escuela X de Guadalajara hace muchos años atrás, yo llevo 25 años en el tema, trabajando en la Universidad de Guadalajara este tema, tengo un niño que de pronto tiene un maestro muy bueno en Chiapas, que le decía a los niños, ¿saben que Cuando exista una injusticia, dialoguen y hagan un escrito al maestro diciéndole que se fue una injusticia. El maestro sale de vacaciones, ponen otro maestro, les empieza a gritar y dicen a los niños, es que a los niños no se les grita, vamos a hacer un... Un comunicado a la dirección de la escuela porque a los niños se le escritas. Y ese niño me lo suspendieron tres días. Pues, ¿Cómo es posible que el niño se cuestionara, al maestro? Uh -huh. si ellos son muchos sensibles a la injusticia social, a, a, a cómo te sientes tú humanamente. ¿Te das cuenta? Entonces, es fácil de distinguirlos en el aula. Ya sea porque de pronto lo ves muy visible o, o como lo ves como fantasma. Porque tú me preguntabas algo cuando estábamos en, fuera de cámara. Muchos de estos niños tienen problemas de aprendizaje. Muchos de estos niños no son de 10. Y el maestro tiende a identificar a este niño como el niño de 10. Uh -huh. Entonces, ahí están presentes en el salón de clase. Porque, ¿qué pasa cuando se les pone un examen a todos los niños y él lo, lo reprueba? ¿Cuál, ¿Cuál fue el proceso que, que se tuvo ahí? Pues ahí, ahí hay, hay multicausal. Mire, ahí, ahí va desde el de maestro. Que eh, Yo soy psicólogo educativo. ¿Qué casualidad que este alumno. En este colegio, con este maestro, tiene TDAH, lo cambian de maestro y ya no tiene TDAH. Ocurrió un milagro. La estrategia pedagógica del maestro. ¿sí? Estos niños que están en el centro eh, uh, con ustedes... Por eso es bueno la selección de los maestros que tuvimos. Están regresando a sus casas ya más tranquilos, están... Sí. Este... Mira, mira, yo doy clase en la universidad, eh, una asignatura que se llama práctica de Educación Especial. Uh -huh. Ya estoy cuenta que me dice una alumna, maestro, iban el camión, iban dos niños de CEPA. Me di cuenta que eran de CEPA. ¿Cómo me hablaban de su aula, su alegría? Se siente la diferencia. Porque yo creo que es un espacio donde los niños eh, tienen una educación diferenciada. Es decir, una, una educación que, que responde a sus necesidades. Y ya estando canalizada bien su uh -huh. energía, sus capacidades, claro. ahí sí se les va a exigir ya una buena calificación. Claro, 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 por supuesto. De 10. De 9. Eh, de 9, de 10, pero también se le va a... Se le va a pedir que, más que no solamente la calificación, que eso se refleje en su desarrollo personal. Porque de nada vale que tú tengas 10 y seas un futuro desempleado. Esta, esta escuela tiene la mentalidad que está preparando al estudiante para lo que no existe. ¿Para qué puesto? Porque, por ejemplo, yo tengo ahorita, ellos? te presumo, 54 años. Yo tengo muchas cosas ahorita que me rodean que cuando yo era chiquito no existían. Entonces. Ellos lo estamos preparando para que trabajen en lo que no existe, o para que creen puestos que van a existir. Y hasta me imagino que en la plática que tienen con ellos, ellos están sí. ya visualizando sí, dónde sí, van a estar sí, de grandes. Sí, ¿Qué, sí, qué, sí, qué, sí. Qué, ¿Qué visualizan sí, y ellos? Tienen diferentes talentos. Pueden ser un talento socioefectivo, un talento creativo. Tengo un niño, por ejemplo, que el otro día daba eh, una actividad de arte si eran de manchas, uh -huh. actividades con manchas. Con una mancha me hizo un cangrejo. El maestro le dijo: ¿Qué puede surgir de esta mancha? Hizo es un cangrejo. Este es un niño que tiene un talento en lo creativo. Hay otros que son líderes en lo socioafectivo. Hay otros en lo intelectual. Tengo muy buenos en matemática, en física. Uno me dice el otro día: Oye, ¿cuándo vamos a ir a un concurso de matemáticas? Ahí es que todos visualizamos sí. los que son buenos en matemáticas son claro, los genios. Claro, claro. Ese es otro elemento que me gusta que me menciones. Yo no tengo genios. Uh -huh. Los genios se cuentan con los dedos de la mano. Yo tengo alumnos de altas capacidades. Porque de pronto también el concepto de genio le hace daño a estos niños. Porque entonces el maestro dice, ¿dónde está el genio que aparece en la televisión? Uh -huh. Es decir, ese que hizo unos grandes descubrimientos, que transformó la humanidad. No, yo tengo una persona con un alto potencial intelectual, ¿te das cuenta? Que puede contribuir mucho en el futuro a la sociedad, pero que no va a ser un genio. Y la buena noticia es que ah, se están proyectando más centros. Sí. Para eh, el próximo ciclo sí, escolar podrían sí, ya estar. Mira, para el próximo ciclo escolar... El señor gobernador, con el apoyo de la secretaría y del secretario de educación, el maestro Francisco Ayón, eh, se piensa abrir cuatro centros más, uh -huh. cuatro centros más, y la, la convocatoria para estos centros, según tengo entendido, va a ser a partir de febrero. También se piensa continuar con una secundaria, es decir, que para los niños que tenemos ahorita en primaria, uh -huh. sí, para darle seguimiento. Imagínate, esos niños ahorita. Sí, porque después. ¿no estás después preparando que a y ahorita llegas a, una... a, la, a, la, a una realidad muy diferente a la que están viviendo, así. Uh -huh algún teléfono que nos pudiera Tenemos, dar para eh, teléfono información teléfono de la de la red social de la secretaría de educación pública que te lo vamos a, ahorita a ofrecer eh, lo tengo por acá Que aquí ahorita revisando? lo anotamos sí Ajá. sí y que estuvieron este, apareciendo ahí redes Ajá. sociales donde Ajá. usted también puede buscar información Ajá. muchas gracias por habernos acompañado no, es un placer. y vamos a visitar está la invitación centro. para que sí, vamos a ahí para a el centro. con los sí. niños a ver si no terminan sí. entrevistándonos sí exactamente sí. gracias que tenga sí, buen día gracias eh. vamos a la pausa regresamos sí. del corte informativo. Regresamos a Revista Jalisco. Bueno, qué padre hicimos dedicarle Revista Jalisco y estos minutos a los chavos, a los niños. Y lo hacemos precisamente esta mañana con DIF Jalisco. Le damos la bienvenida al licenciado Tomás Eduardo Trinidad López de la Dirección de Prevención de Niños, Niñas y Adolescentes del Estado de Jalisco. Bienvenido. Gracias, Trini, por la invitación. Híjole, es que de verdad los chavos hay que protegerlos y hay que proveerles de todo aquello que necesitan para ser chicos, chicas exitosos eh, en un futuro. Claro que sí. En DIF Jalisco, que es el, el tema que traemos acá, eh, tenemos un programa que se llama Ayúdame a Llegar. Este, ¿Quieres que veamos un video de lo que trata? Ay, adelante. No sé si producción esté ya listísima. Vamos a aguantarlo un poquito en lo que me mencionan y adelántale a la gente un poquito. ¿Qué es y cuándo surge este programa Ayúdame a llegar? Mira nosotros como dif Jalisco en colaboración con la Fundación Telmex Telcel hicimos un convenio de colaboración al inicio de la administración para beneficiar a niños que caminan promedio dos kilómetros de su casa a la escuela. Justo por eso el programa se llama Ayúdame a llegar. Hoy hay una gran cantidad a veces de, de, de videos de imágenes donde vemos a estos chicos. Que para caminar a la escuela, por ejemplo, se quitan los zapatos viejitos, llegan a la escuela y se ponen sus zapatos, sus de, la zapatos escuela, de la escuela. No, para no maltratarlos es. porque saben que les va a costar mucho. Vamos sí. a ver ahora si sí el video okay. que los tienes preparado. Bien. Adelante. Francisco Agredano Padilla, voy en segundo de telesecundario. Vivo en una comunidad y, y de recién que entré, pues me venía caminando, hacía como unos 40 o 50 minutos, era pues, muy cansón. Pues. Llegaba como, como con sueño, cansado y sin ganas de estudiar. Fue una entrega de bicicletas que, gracias a la Fundación Telmex, junto con el Ayuntamiento de nuestro municipio, se hizo una entrega de bicicletas a 200 niños para que pudieran llegar más fácil a su escuela, donde les quedaba muy lejos. Y ya con esto se acortó mucho la distancia para ellos. Fue un hasta motivo para seguir estudiando. Fue un gran proyecto. Y el año pasado, con no me acuerdo en qué mes, pero me dieron una bici, es esta. Y eh, ahora con esta bici hago como, uno, como 15 minutos de mi casa hasta aquí, me canso menos y pues es más rápido llegar. Pues bien tranquila de que ya hace menos tiempo para regresar a la casa, regresa más temprano. Ya en las tardes ya llega pues, a hacer su tarea antes de ponerse a descansar ahí, que antes se dormía su ratito y ahora ya se pone a hacer tarea y la termina y para trabajar luego. Sí, pues nos hace más fácil porque al, al recibirla es un gran apoyo y te, te cansas menos al andar en ella tan solo ver las caritas de los niños, de, las, de los papás que no tienen ni para comprarles y todo, entonces pues es una gratificación muy bonita. Es un gran apoyo, siguen estudiando y, y están contentos. Al igual que yo quisiera que muchos de los, de los alumnos que tienen que caminar mucho para ir a su, a su lugar de estudio, recibieran una y para que no se cansen pues. Participa DIF Jalisco, DIF Municipal y Fundación Telmex. Que agradecerles a quienes nos apoyaron y ojalá siga habiendo más apoyos porque tenemos más niños todavía que, es, que necesitan de esos apoyos. Bueno, pues empieza, arranca precisamente una nueva etapa de este proyecto. ¿Cuántos municipios beneficiados? Te comento que para el 2017 vamos a beneficiar a 64 municipios con un total de 7 mil niños de Jalisco, ¿Eh? con una bicicleta. ¿Ustedes escogieron las escuelas? ¿Ustedes escogieron el perfil de estos pequeños? ¿Cómo es? No, te comento, nosotros trabajamos en las áreas de infancia de los 10 municipales. Uh -huh. Ellos son nuestros enlaces, ellos son los que buscan a los niños realmente el perfil, porque el programa va dirigido a niños rurales que caminan mínimo dos kilómetros de su casa a la escuela. Ese es el perfil de los niños que atendemos. Entonces, a través de las áreas de infancia o los promotores de infancia de los 10 municipales, ellos buscan a estos niños con estos perfiles, nos arman un padrón y para este año vamos a beneficiar a 7 mil. Te preguntaba, ¿a partir de qué edad? Porque estamos viendo primaria, secundaria. Pues sí, sí. pero hay chiquitos de primaria que tienen 6, 7 años y que... Sí. Pues no sé si ya le hallan muy bien a la bici. Son, son dos tipos de bicicletas. Es ah. uno rodado 20 para los más pequeñitos de primaria y rodado 26 para los de secundaria. Entonces, pues perfectamente la bicicleta está adaptada para las edades. No, y sobre todo para el camino. Así es. Porque no me puedes son, dar una bicicleta muy delgadita porque al rato, al, al, al mes ya se me dobló. Son bicicletas de montaña. Entonces, ah, están adaptadas sí. para caminos rurales, para brechas y toda esta parte. Así como nos mostraban en el video la experiencia del niño de Cuquío. Que recorren este, más de dos kilómetros para llegar a la escuela. Oye, ¿Y ellos se hacen responsables de qué? De, ¿Ya entregándolas se hacen responsables de qué? Fíjate todo. que hacemos compromisos tanto con los papás como con los niños. El compromiso del niño es continuar en la escuela. ¿sí? Vale. Por ahí la mamá de, de nuestro caso de Cuquío nos comentaba que el niño llegaba de la escuela muy cansado y los maestros nos decían: llega cansado porque camina más de dos kilómetros todos los días, ida y regreso a casa. Entonces los niños no rinden, no rinden en la escuela, Está si están en estas hora. condiciones. Entonces, la idea o el objetivo de este programa es ayudarles a llegar y en mejores condiciones tanto a la escuela como a regreso a casa y que en casa hagan otras actividades, porque nos decía la mamá, pues es que llega a dormir. ¿No? Claro. Okay. Y, y esto, agréguele que estas escuelas pues, tratan de hacer actividades posteriores, ¿no? Entonces son jornadas muy largas Así para es. estos chiquitos. Eh, entonces, edades desde que ellos se pueden subir a la bicicleta, vámonos. Primaria y secundaria. Ese es el perfil de, de los niños, niñas y adolescentes que atendemos a través de este programa. Te comento eh, que desde el 2014 hicimos el convenio de colaboración. Es un convenio tripartita, es uno a uno. Es decir, el municipio, nosotros como DIF, adquirimos una bicicleta y la fundación nos dona otra. Es decir, este año adquirimos 3.500 y nos donaron otras 3.500 para abarcar 7.000 niños de Jalisco. Eso, el, el DIF Jalisco, el la, DIF Municipal la, la, Fundación, y la Tel Fundación Telmex. Entre los tres. Así es. ¿Cuánto sale cada bicicleta más o menos? ¿Cuál es la inversión que hace el Estado? Porque aparte seguirá para el 2018 otra etapa más. Vamos a, tra a seguir trabajando. Te comentó que en el 2014... A, cubrimos a 4.748 niños con una inversión de 2.362.000 pesos y así cada año ha ido incrementando. En el 2015 fueron 5.000 niños con otra inversión de 2.880.000, para el 2016 fueron 5.350 niños con otra inversión de 2.700.000 y este año son 7.000 niños con una inversión de 4.350.000. Que duren. Que los chicos sigan beneficiándose de este producto, de esta bicicleta. Así es. ¿Quién, digo, debe haber un compromiso, pero ustedes también tienen que checar si el programa eh, funcionó y claro. funcionó de manera exitosa. ¿Qué claro. resultados tienen desde el 2014 a la fecha? Ca cada año, al término del ciclo escolar, el padrón de niños que beneficiamos lo checamos con Secretaría de Educación. Si, si los niños permanecieron en la escuela, ese es el éxito no porque tenemos un nivel de deserción de niños justo en estas etapas más de secundaria que es el tema de deserción este, y justo va a abonarle a ese indicador para prevenir que los niños este, no se salgan de la escuela, sino que continúan. ¿no? Todavía no lo tienen ese indicador. Con... Para este ciclo escolar vamos a iniciar con este apoyo uh -huh. y terminando el ciclo escolar 2017-2018 evaluamos el, el la incidencia de este programa con los niños. Sí, sobre y... todo, cuáles son los factores los, los de deserción y decir, bueno, este programa ha contribuido a la disminución en tanto por ciento. De Yo sé deserción. que es muy difícil a veces hacer estadísticas. No, te pero... comento del año pasado. El año pasado, este. Promedio, 150 niños de los niños que beneficiamos eh, con este programa abandonaron la escuela. El resto de los, de los casi 5 mil niños. Mantuvieron, se mantuvieron en la escuela. No solamente tiene que ver con el factor de que le damos una visa y se mantiene, tiene que ver con otros factores también, porque revisamos, la, eh, hicimos las visitas de los niños que desertaron y bueno, había problemas de adicciones, de violencia en la familia y que eran otros factores que les, les y, este, incluyó para que desertaran de la escuela. ¿no? Sí, porque aparte de, de Jalisco, pues tiene una eh, estrategia Precisamente de forma transversal, o sea, eh, son varias las instituciones o las dependencias que intervienen en Así que es. el chico se quede a estudiar. Así es. Hacemos esta, este trabajo de manera eh, en colaboración Ahorita directamente son 164 DIF municipales en las áreas de infancia que nos ayudan a dar seguimiento a cada uno de los beneficiarios que se le da una bicicleta. Pero no solamente es al niño, sino hacen visitas a las escuelas, hacen visitas a la familia y dan seguimiento. ¿no? Este, es una atención integral, no solamente es darle la bicicleta, la bicicleta es el estímulo para lograr un poco disminuir estas situaciones que inclusive de clima, porque un niño que va en la tarde, que entra a la una de la tarde, dos de la tarde de la escuela, va en el sol y va caminando en brecha. Entonces, ¿te imaginas el rendimiento? ¿Es mejorar entonces en esta parte? Que lleguen los niños, que rindan en, en el salón, que aprendan lo que tienen que aprender y que regresen a casa de manera un poquito más, más adecuada, pues con estos climas que también nos da, ya sea con solo lluvias, con estas cosas extremas, ¿no? Muy bien. Y bueno, es un trabajo integral. ¿Algún problema con temas de seguridad, de que en algún momento pues, las bicicletas, hijo, le entraron a la escuela y se llevaron un, dos, tres, cuatro... Sí, si no, si nos han comentado este, casos mínimos, que inclusive les han robado la bicicleta ¿no? uh -huh, eh, claro. y luego las encuentran en las casas estas de empeño. Pero bueno, es mínimo el, el caso que nos han reportado estas situaciones. ¿no? Qué bueno, ojalá que toda la sociedad eh, proteja esto que se les está otorgando sí, claro. de manera gratuita completamente. Es completamente gratuito el apoyo para los niños con estas condiciones. Muy bien, y eso se le suma, por ejemplo, vino hace un momento el Secretario de Desarrollo eh, e Integración Social, va a poner en marcha nuevamente a vigilar este programa de transporte público uh -huh. gratuito. Uh -huh. De tal forma que sí. Eh, se está ahí echando la mano para Sumando. que la, los chicos no dejen la escuela. Así es. Y es una estrategia este, que cada dependencia tendría que sumar porque sabemos que pues, si un niño está en la escuela es un derecho, el derecho a la educación uh -huh. y la educación es un derecho generador de otros derechos. ¿no? Claro. Si un niño está en la escuela este, tiene más oportunidades de acceder a otras. Este, mejoras de calidad de vida cuando sea adulto. Y el asunto no es que tú te tengas que inscribir o solicitar el programa, ustedes ya tienen el análisis, y ustedes están. Nosotros deciden vamos, a qué municipio buscamos llegar, a los fue. niños ajá, de comunidades rurales, pero de todos modos la ciudadanía se puede acercar, si están dentro del perfil, a las áreas de infancia de los 10 municipales de su... De su municipio, vaya. Claro, vaya a su municipio y Así pregunte por es, este doctor. programa. Ayúdame a llegar. Licenciado Tomás Eduardo Trinidad, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias a ti por la invitación y bueno, invitar a la gente a que nos siga en nuestra página de DIF Jalisco. Nos encuentran ahí, www.sistemadivjalisco.gov.mx, en nuestra página de Facebook y a nuestros teléfonos directos en la Procuraduría. Ya estoy yo al 3030-8200, 3030-3800 en DIF Jalisco. 3030-8200. Ahí el teléfono. La pausa, regresamos. Salud y bienestar al volver del corte en Revista Jalisco. ¿Usted tiene diabetes? ¿Algún familiar padece esta enfermedad? Sin duda la siguiente charla le va a interesar. Nos acompaña esta mañana el doctor Jorge Alberto Pérez Gómez, diabetólogo. ¿Cómo está doctor? Bienvenido a Revista Jalisco. Muchas gracias Mayra, gracias por la invitación y un saludo afectuoso a todo el público televidente de C7. Y que vamos a platicar esta mañana del daño ocular cuando se tiene diabetes. ¿Y por qué sí. es importante hablar de estos temas? Porque buena parte de la población tiene diabetes. Recuérdeme sí, los porcentajes. Sí, por supuesto. Eh, cada vez crecen más el, el porcentaje de la población. Eh, estamos hablando que un 14% de la población puede tener ya problemas de diabetes. Pero eh, más que hablar del, del porcentaje total de la población eh, y de las personas que tienen diabetes, lo más interesante es hablar justamente de las complicaciones que se presentan con la enfermedad. Ya en algunas ocasiones hemos venido aquí a, a platicar y hablar de complicaciones renales, complicaciones de, eh, del diabético. corazón, del pie diabético. Y ahora, pues el tema que nos ocupa, no menos importante, cobra una relevancia este, muy interesante las complicaciones oculares, Mayra. Es decir, ¿se pueden prevenir? Sí, por el, supuesto. el daño ocular cuando sí, se tiene diabetes. ¿De qué es. manera? Bien. Lo primero es que la persona, aquí es una responsabilidad compartida entre el profesional de la salud y el paciente. Pero así como el 90% del éxito de que una persona no se complique es del propio paciente, esta responsabilidad también crece en cuanto al, debe de crecer en cuanto al, al apego al tratamiento, porque el profesional de la salud le da las herramientas, pero, o los tratamientos, pero si el paciente no tiene un adecuado apego es decir, no sigue adecuadamente su dieta, su tratamiento farmacológico y no hace ejercicio, por supuesto que son pacientes que se van a complicar. Como te comentaba hace un momento fuera del aire, eh, que me comentabas de precisamente que si sí es prevenible, sí es prevenible puesto que el 40 por, del 40 al 60% por ciento, las personas se están complicando. Si fuera algo no prevenible, todas las personas lo, lo, de, lo deberían de presentar. Uh -huh. Entonces, sin embargo, sí puede ser prevenible. ¿Y cuál es el secreto? Pues que tengan un buen apego al tratamiento. Porque eh, hace aproximadamente 10 años, las personas se complicaban de los ojos, pero solamente aproximadamente el 20%. Y esto ya se duplicó y en, algunos, en algunas patologías oculares esto ya creció al triple. Es decir, del 40. En algunas patologías subió hasta el 60%. La complicación más frecuente o, o lo que podemos encontrar de manera más frecuente en los pacientes con diabetes, número uno, es la catarata. Uh -huh. La catarata, eh, muchos de los pacientes eh, refieren cuando tienen más elevado el nivel de glucosa, uno de los síntomas es precisamente visión borrosa. Y esto es debido precisamente a que la glucosa está este, de mayor, en mayor cantidad en, en una sustancia que se llama humor acuoso, en el, en el ojo, en la cámara anterior, y luego esto también crece hacia, hacia el humor vitrio y es donde se forma una capa, una capa en nuestro cristalino, que es lo que va a formar precisamente la, la, la catarata propiamente. A ver, este daño ocular, una vez que se diagnostica al paciente de que tiene diabetes, ¿Van a pasar varios años para que le llegue este padecimiento o va a ser de inmediato si no sigue al pie de la letra los tratamientos que les están indicando los doctores? Muy, muy buena pregunta. Eh, es muy variable en cada uno de los pacientes porque eh, existe una enfermedad, pero los pacientes son diferentes. Entonces, hay pacientes que a los 5 años pueden presentar catarata o hay quienes un poco antes o otros hasta los 10 años. Pero eso va también en relación a los niveles que estén manejando promedio de glucosa eh, trimestralmente. Entonces, si son personas que están manejando promedios trimestrales eh, por arriba de 200 de glucosa, son personas que a los 5 años se nos, van a, se nos van a complicar. Ahora, estos daños oculares también eh, van por grados. Ahorita les, les comentaba precisamente de la patología más frecuente, la, pero, catarata. la catarata, pero también va por grados. Hay quien puede tener una catarata en la cual no se eh, hace opaca todo el, el cristalino y pueden este, puede ser incluso reversible controlando adecuadamente los niveles de glucosa. Pero si esto, aparte de los niveles de glucosa que tiene una persona con diabetes, las personas tienen niveles elevados de colesterol y de triglicéridos, que también es otra condición muy frecuente en las personas con diabetes, por supuesto que esto va a generar un grumo más, más grueso de, de esa capa que se va a formar en el cristalino, que es nuestro lente natural que tenemos para enfocar, alejar y acercar las, las cosas en nuestra visión. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Me voy a adelantar un poquito a esa parte del tratamiento, es... Quitar nuestro lente natural que tenemos y se pone un lente intracular. Uh -huh. La persona ahí ya recobra eh, su visión. Eh, el recobrar su visión pero referente únicamente al cristalino. No estamos hablando del daño que pudiera tener en la retina. Porque pueden decir, bueno, es que ya me operaron la catarata y me dijeron que ya iba a recuperar mi vista al 90%, sí. En esa parte sí. Incluso casi el 100%. Pero si usted ya trae un daño también en la retina. Eh, el daño en la retina todavía es más grave. Ahí el porcentaje es menor, pero la complicación es más grave. ¿Y qué se puede hacer con el daño en la retina? El daño en la retina, ¿en qué consiste la retina? La retina es una capa, es una capa que, que recubre el, el interior de nuestro ojo, donde ahí llegan muchas terminaciones nerviosas, y esas son terminaciones nerviosas especializadas que logran captar los colores, logran captar las imágenes para que nuestro cerebro las procese. Entonces, si la retina está dañada, esas terminaciones nerviosas se dañan, no va a poderse este, mandar la imagen a nuestro cerebro, no la va a poder procesar. Cosa peor, si aparte esta persona con catarata, las, de, perdón, con retinopatía, tiene una retinopatía no proliferativa, se van a empezar a formar más, más venitas. O sea, nosotros ya tenemos una circulación, unas venas. Pero si se empiezan a formar más, más este, ramitas, ramificaciones venosas, estas como son tan débiles, se empiezan a, a, a romper y empiezan a tener sangrado intraocular. Y eso, ¿qué es lo que les tienen que hacer? A veces disparos de láser para fotocoagular y no siga habiendo una mayor cantidad de sangrado y por lo tanto la retina no se siga desprendiendo. Pueden llegar a la ceguera, total, a perder la vista. Total, así es. Eh, por eso les digo... Para fortuna, es el, en porcentaje es, de la, la, es menos frecuente que la catarata, pero para funcionalidad es más delicada y es más grave la retinopatía y, sobre todo, cuando la retina se desprende. Uh -huh. Entonces, si se desprende la retina y a través de fotocoagulaciones, cuando más coagulaciones hacen, la retina empieza a arrugarse. Entonces, ese arrugamiento puede provocar que la retina se desprenda de, de, de la capa interna de nuestro ojo se desprende y eso puede generar precisamente que ya exista ceguera total ¿cuál sería la recomendación eh, ir cada cuando al oculista pudiera ser uno de los oftalmólogo okay. el, el oculista regularmente ve solamente las partes de, del examen de refracción para ver la graduación que podemos ¿Sí tener. ¿Ten estas sí, no? sí, ven algo de patologías, pero más sencillas. Pero sin duda alguna, la persona más indicada es el oftalmólogo, uh -huh. que va a ver todas las patologías. Lo indicado es que si una persona tiene buen control de la diabetes, cada año tener su visita al oftalmólogo. Pero si ya detectamos eh, que existe una patología, será el oftalmólogo que determine, de acuerdo a la gravedad, si lo tiene que estar viendo cada tres meses o cada mes incluso. Entonces. Todo va en relación de, de cómo esté complicada la, la persona. Nos decía de cirugías, pero ¿hay algunas gotas, algún medicamento también en el tema preventivo para los ojos o no? Para los ojos, bueno, los pacientes con que viven con diabetes eh, tienen que estarse lubricando frecuentemente también los ojos, porque si bien es cierto, la diabetes cursa con resequedad en muchas de las mucosas o en nuestra piel incluso, entonces tienen que estarse lubricando la vista. Y también, sobre todo, si usan, si, si usan lentes de contacto, porque luego se hacen úlceras con mayor facilidad en lo que es la córnea. Después pueden tener una úlcera corneal. Y si no se complicó con la parte de la retina o con la parte del cristalino, se puede complicar con, también con, con nuestra este, cámara anterior. Uh -huh. Y eso también es una condición grave que puede perder la vista a la persona. ¿Afecta a Por... ambos ojos o a veces solamente un? Eh, también es una pregunta muy interesante porque eh, regularmente afecta a los dos ojos, pero tenemos que enfocarnos también a atender primordialmente uno y después el otro, porque si por alguna condición, eh, a veces inherente a la enfermedad o al procedimiento quirúrgico, no es recuperable la vista o por accidente se pierde en su totalidad ese ojo, este, bueno, no podemos arriesgar el otro uh -huh. que medianamente pudiera estar bien. Entonces, por eso es eh, es por lo que difícilmente se operan los dos ojos a la vez. Hay que hacerlo de manera alterna. La recomendación, por supuesto, eh, darle seguimiento a, al tratamiento que se tenga en esa enfermedad de diabetes, ir por lo menos una vez a revisar los los ojos Así es. y los signos ya de alarma cuando ven este, sombras, tal vez vista borrosa. O a veces que pierden la visibilidad, nosotros periférica, así le llamamos nosotros, aguas, porque eso también puede este, ser una señal importante de desprendimiento de retina uh -huh. o daño en el nervio óptico. Entonces, eh, con más razón, y hay personas que se complican o se desprende la retina a veces eh, por condiciones, si aparte es hipertenso, esa hipertensión arterial puede provocar que también la retina se desprenda. Entonces, son condiciones que se le van sumando a la enfermedad de la diabetes. O, o la diabetes es otra condición de las otras enfermedades, por lo tanto, hay que detectarlo oportunamente viendo hacia el fondo del ojo para ver que todo lo interno del ojo esté en buenas condiciones. Aquí se aplica la frase ojo con nuestros ojos, ¿no? Ándale. <laughs> <¿No? ¿Sos> <laughs> un teléfono, un Sí, cómo no, con mucho gusto. El 3649 4664. Uh -huh. Lo repito, 3649-4664, Muy bien, gracias, que tenga buen día. A ustedes. Gracias. gracias, vamos a la pausa, regresamos. Cultura y arte en Revista Jalisco al volver del corte. Usted el 15 de septiembre. Nosotros aquí en C7 Jalisco lo invitamos, por supuesto, a que siga la transmisión a través de su televisor en caso de que decida no asistir a alguno de estos eventos que ofrece este, las diferentes autoridades de nuestro Estado eh, a través de la señal de C7 Jalisco, la transmisión en vivo del grito de independencia desde Palacio de Gobierno. Pero también hay otras opciones, por si usted sí quiere salir y quiere arriesgarse a que sea lluvia o no, porque con todo y lluvia, de verdad que la gente lo disfruta tanto y está con nosotros Fabián Navarro, eh, encargado del área de prensa y difusión de cultura de Guadalajara. Muchas y gracias, mira, buenos días. Hay a poco, no, de repente nos cae el aguacero, pero estamos ahí. Fíjate pues, que nos que ha no. tocado en algunos festejos, sobre todo el pleno 15 de septiembre, algunas tormentas y la gente no se va. No se va. Se queda la fiesta, eh, se aguanta lluvia, se aguanta todo, pero es que hay ese espíritu de, de celebración. Que nos invade ese día tan especial, entonces la gente dice: No, mejor me quedo. A ver, pues vámonos a Guadalajara entonces. Pues mira, eh, en el caso de Guadalajara en particular, no celebramos el grito en la presidencia municipal como en otros eh, municipios, dado que el grito oficial, en, por ser la capital de Jalisco, es en Palacio de Gobierno y lo encabeza el gobernador. Pero nosotros eh, abrimos otras opciones, principalmente las unidades administrativas del ayuntamiento. Eh, tenemos. Eh, dos semanas de festejos. Tres, un, tenemos cinco unidades administrativas, tres van a celebrar el grito el 15 de septiembre y dos más el 22, el próximo fin de semana. Eh, tenemos esa, esas opciones. opciones. ¿no? Eh, las, las del 15 de septiembre tenemos la Prisciliano Sánchez en Circunvalación y Oblatos frente a una plaza comercial. Eh, el mismo 15 también la Unidad Reforma, que es el segundo año que se celebra. A espaldas de la antigua central camionera. ¿Qué? Eh, esa no se tiene dos años únicamente que se celebra. Ahí va a haber una, un plus muy importante. Eh, para todos los asistentes, va a haber antojitos gratuitos. A ver, el de reforma. El va, reforma. Vámonos ahí primero. ¿Qué, qué, ¿Qué va a haber ahí? Va ¿Desde a haber, qué hora podemos eh, llegar? Todos empiezan a las seis de la tarde. En el de reforma, vamos a tener cantantes, grupo folclórico y la ceremonia del grito. Y posteriormente al grito, que es aproximadamente a las. Ocho de la noche eh, vendrá la degustación de antojitos para todos los asistentes. Entonces, ¿sería bueno llegar a las 6 de la tarde? Sí, el programa inicia a las 6 de la tarde, eh, la bienvenida y ya la presentación de cantantes y de grupos folclóricos. Posterior al... A... Luego después el grito. Después el grito. Y ya después viene ya la, la fiesta como tal, la, la celebración de la verbena. ¿Cuántos...? Eh... Eh, puestos de comida, de fiesta, para comprar estos juguetitos y esas cosas que a los chicos les encanta. Va a haber eh, aproximadamente unos 10, 12 puestos eh, de venta, pero aparte eh, estos que te comento de antojitos van a ser completamente gratuitos. Va a ser degustación para el público. No me digas. Sí, claro que la, sí. No, no vaya a comer, ¿eh? No vaya a comer. Váyase sin comer, porque ¿cómo, cómo comemos cuando vamos a estudiar? Ah, sí, sí, sí. Y es que además la, con la gastronomía mexicana que el Toda la variedad que hay de, de antojitos. ¿Qué va a haber? No, a ver, no, no, Desde pues, tacos. Okay. Tacos, tortas ahogadas, aguas frescas, tejuino, en fin. O sea, toda una variedad de Lo Me los hace platillos. sufrir. Sí. Lo mismo en las otras dos, dos unidades. En las otras dos unidades va a haber platillos y antojitos mm -hmm. a la venta. Mm -hmm. a, a, ahí no habrá la opción de, de degustación gratuita, pero sí va a haber puestos para, para que la gente disfrute. También inician a las 6 de la tarde en la Prisciliano Sánchez. Eh, la ubican en Circunvalación y Artesanos. Ahí está la Unidad Administrativa Prisciliano Sánchez en Oblatos. Eh, y la otra que también celebra el, el, el grito el día 15 es eh, San Andrés. San Andrés. En Gigantes y Chamizal, en el barrio tradicional de San Andrés. Cada una de estas tiene sus características muy especiales. La celebración de, de la Prisciliano Sánchez allá en Oblatos es como más urbana, como más de ciudad. Eh, a pesar de que está eh, confinado por, por dos grandes avenidas y todo, siempre se hace un festejo ahí muy, muy padre. Con, va a haber grupos para bailar, va a haber eh, artistas, va a haber. Está el concurso de las reinas para elegir la reina de de, de Y también en San Andrés. La reina de las fiestas patrias las de La reina de las fiestas patrias. Y en San Andrés, pues tiene las características del de, de festejo de un pueblo. Parece uno que no estuviera en Guadalajara. Por la misma arquitectura que rodea los dos templos, la plaza, el kiosco, eh, le da una característica muy especial y no, no pareciera que está uno celebrando en Guadalajara, sino que se fue a algún pueblito a celebrar las fiestas patrias de la forma más tradicional. Híjole, como quiera. Ahí tendremos también artistas, grupos folclóricos, tendremos juegos pirotécnicos y grupo para bailar. Y la ceremonia del grito, claro, esa también más o menos a las 8 de la noche. ¿Quiénes, eh, ¿qué, ¿Qué funcionarios se encargan de...? Eh, este, eso hacer los el grito? asigna el, el presidente municipal. Okay. Eh, en algunas ocasiones ha acudido el presidente municipal a celebrar hace todo un un maratón de recorridos para y, y se van a estar en todas las unidades administrativas. Es, ¿Este año qué piensa hacer el presidente municipal? Eh, no sabemos todavía, no tenemos uh -huh. la agenda actualizada, dependiendo uh -huh. también de los compromisos, porque también recordemos que tiene que asistir a Palacio de Gobierno, uh -huh. al, al grito del gobernador. Eh, eh, se tiene contemplado también la asistencia a una ceremonia que van a hacer en la hermosa provincia. Es organizado por la para Comunidad día, de la Luz del Mundo para uh -huh. el 15 eh, van a hacer también la ceremonia del grito, van a presentar un espectáculo de danza prehispánica. Tienen también preparado un programa, esto por la propia comunidad de La Luz del Mundo, y se, eh, se tiene contemplado que el, el presidente municipal asista. No, hombre, pues a ver si le alcanza el tiempo, va a andar del sí, sí, al Sí, 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 va a ser así como un maratón de... De, de recorrido, así que le pongan una tirolesa de lado a lado para que de llegue a tiempo. Oiga, preguntándole, hay otros dos puntos que van a festejar después. ¿Dónde son? Estos son eh, la unidad Benito Juárez, eh, por uh, Avenida Patria, frente al Saus. Uh -huh. eh, en, la, en la unidad se llama Villas Vicente Guerrero, la unidad uh, habitacional. Uh -huh. Y la otra en Colorines, al pie del Cerro del Cuatro, eh, allá para, eh, cerca de Polanco. Estos, celebran también el, el, estos van a celebrar el grito el día 22. En, en una va a estar la banda municipal, en el Avenido Juárez, y va a haber baile folclórico, cantantes, y cierra la banda municipal. En la de Colorines eh, va a haber toda una verbena también con eh, la elección de la reina de las fiestas patrias. Eh, tengo entendido que son seis candidatas las que están participando. Entonces, pues, va a estar la fiesta también en, en grande. Ya están ahorita con el, los toda esfuerzos la para que votes por mí, me compres esto. Sí, y yo sí, me imagino sí. que ya todo, toda la zona de estas diferentes unidades administrativas de Guadalajara están involucradísimas. Por eso es que el festejo dura, ¿qué? ¿Unos 15 días, lo que me, me comenta. Aproximadamente, son dos semanas, dos fines de semana uh -huh. eh, en donde hay diferentes opciones. Y sí, la, la comunidad se involucra desde un, desde un principio, cuando ya las uh, señoritas deciden participar, no es, 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 vamos, ellas son las que se abre la convocatoria y quien gusta ellas. participar siempre y cuando pertenezca a la uh, zona que comprende la unidad administrativa en este caso. Y déjame preguntarle, para ir con toda la seguridad de que están resguardados los espacios, ustedes cuentan nuevamente con el cuerpo policíaco del ayuntamiento. Así es, habrá seguridad pública, estará también el cuerpo de bomberos y habrá unidades de emergencia para cualquier situación que esperamos no, no, no pase, pero todo está preparado para que la gente vaya con toda la calma del mundo a disfrutar a cualquiera de estos lugares estas fiestas patrias. Unidades de eh, ambulancias que estarán ahí atendiendo es, en cualquier momento. En cualquier momento para médicos, eh, motocicleta, este, ambulancias, eh, bomberos, sobre todo en la cuestión de, de los juegos pirotécnicos, en los lugares donde lo va a haber, como por ejemplo en San Andrés, también está, y la policía... Eh, eso es de, de rigor. Bueno, ustedes ya pusieron la organización, ya pusieron también la seguridad. ¿Qué le toca a los que van a asistir? ¿Cuáles son las recomendaciones? Eh, sobre todo, eh, si, llevan, eh, si van uh, en una celebración familiar, llevan niños pequeños, eh, pónganles una identificación, eh, a los, sobre todo a los más chicos, procurar ya con los un poquito más grandes, eh, buscar un punto de encuentro por, en caso de que, de que se separaran, sobre todo en los lugares donde hay mucha aglomeración, como por ejemplo Sería San Andrés o Oblatos donde sí uh, tenemos mucha asistencia normalmente de personas y sobre todo eh, al, habrá espacios inclusive para los adultos mayores que vayan en silla de ruedas y todo tenemos contemplado un espacio para que eh, con todas la, la, eh, pues las ganas del mundo vayan a celebrar también no es una limitante entonces uh, pues lo, lo que pedimos que vayan eh, con todas las ganas de divertirse eso sí eh, Está prohibido las bebidas embriagantes en, la, en el espacio público. Eh, no habrá revisión, eh, pero sí les eh, recomendamos no llevar envases de vidrio, no, eh, todo en plástico y no llevar algún objeto que pueda en un momento dado lastimar a las demás personas. Obviamente, inspectores eh, han hecho ya el trabajo previo, estarán ahí y eh, vigilando que los comerciantes utilicen. Eh, no sé, sus hornos, sus... Eh... Así es, eh, normalmente ya se tiene un censo y, y un control de los comerciantes y el uh -huh. tipo de, sobre todo si van a utilizar cosas para calentar alimentos, uh -huh. algunos ya se les restringió únicamente a carbón, otros eh, sí tienen permiso para usar tanque de gas, pero con todas las debidas restricciones y con, bajo la vigilancia de, del Cuerpo de Protección Civil y Bomberos. Muy bien, pues Fabián Navarro, muchísimas gracias por la invitación. Pues ahí los esperamos, pues son dos fines de semana, ahora sí que no tenemos pretexto para no celebrar, queda cerca de, de cualquier lado donde viva uno Así y es. pues a celebrar este 15 de septiembre. Así es, como Dios manda. Muchísimas gracias. gracias. Al contrario, muchas gracias. <laughs> Vámonos a la pausa, reclamamos el teléfono 30 30 53 y regresamos a Revista Jalisco. Tiempo del corte en Revista Jalisco. Ya volvemos. 10 de la mañana con 48 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Cerrar este programa charlando con Zoila Cárdenas Camarena. Ella es directora. La Escaramuza Escuela Perla de Occidente. Sí, así es. Bienvenida, Muchas gracias. Soy la bienvenida. Gracias por la invitación. Jalisco. Nuevamente estamos con ustedes. Muchas gracias. Así es, qué gustazo. Gracias. gracias igualmente, Trini. Oye, eh, estamos en el mes de septiembre, ¿no? Y, sí. y yo creo que es octubre, son, son meses muy importantes para la actividad del de deporte eh, mexicano y ah, la escaramuza, sí. sin duda lo es también, no solamente la charrería sí. como tal. Pues somos una parte fundamental de la charrería, precisamente que es nuestro deporte nacional por excelencia en todo el país. Entonces para nosotros las actividades en septiembre, pues sí se, se nos hace un conglomerado de actividades que todos los días tenemos pues muchas actividades por hacer, como el 14 mañana que es el día del charro, el 15 el grito de la independencia, el 16 todas las fe festividades y desfiles del 16 de septiembre y pues toda la, la charrería se dedica a hacer aniversarios o eventos o todo esto que festeje no solo durante las competencias que tenemos desde marzo o abril sino que ahora pues ahora sí que se conjuntan más en toda la república importante también hablar de tu trayectoria gracias sí. y mmm, platicar de tu familia tu papá eh, fue charro sí. y cuando tú le dices que quería ser escaramuza te dice que no sí ¿Por qué? así es mira eh, sinceramente es una pregunta que nos hemos querido contestar a la familia y no lo sea a ciencia cierta, pero yo creo que uno por el costo tan alto que representaba, porque somos seis hermanos, y dos por el peligro que representa este deporte, porque es un deporte de alto riesgo. Entonces ya cuando vio que yo me empecé a enamorar del deporte, que me empezó a gustar y que yo quería y que yo quería y que le insistía, teniendo 12, 13 años, decía, no, y, y le insistía, y le insistía, y pues hasta que tuvo que ceder un poquito y fue cuando empecé yo dentro del deporte y luego invito a, a Itzi, a mi hermana, y empezamos las dos a estar dentro de la escaramos a las Tapatías, que es donde me inicié y a la cual a la asociación pertenecía a mi papá, porque fue socio fundador de dicha asociación aquí en Guadalajara. Decías costoso el deporte al principio, ¿cómo sí. le hacían? Les prestaban los caballos, el vestuario, ¿cómo? Al principio me prestaron muchos años caballos diferentes eh, personas o familias de la asociación, la familia Tostado, la familia Álvarez, la familia Cuevas, eh, el señor Cuevas. Muchas familias me estuvieron prestando caballos para yo poder hacer el deporte, y después ya tuve que conseguir el mío propio, porque me nombraron reina de la asociación, entonces tuve que conseguir un caballo que le, obviamente, insistir, insistir, insistir a mi papá, y un tío mío me regala el caballo, entonces yo ya después tenía mi propio caballo, pero tuve que trabajar para mantenerlo y para también hacernos de los vestidos, porque no es un deporte. Nada económico, sí es costoso, pero como es nuestro estilo de vida, nuestro modo de vida, un deporte para toda la vida, una disciplina que te marca, que te crea disciplina, pues realmente el invertir en estos vestidos pues no es... Nada costoso para nosotros porque son vestidos que volvemos a utilizar, que estamos usando todo el tiempo, que nos encanta y nos enorgullece vestidos, vestirnos de charras y, y, y ser parte de nuestra tradición mexicana. ¿Cuántos caballos y cuántas yeguas han sido tuyas o que te has enamorado de ellas? Sí, bueno, yo he tenido eh, caballos muy buenos. El, el primero que tuve que se me murió ya después de un cólico, el canario, que fue el primerito con el que yo empecé, mío, mío, el que me regaló mi tío, que les cuento. Y me fui a Estados Unidos un año a prepararme para otros proyectos de mi vida y se me mató. El caballo donde lo dejé encargado se mató. Entonces, cuando llegué, pues yo le lloraba, me lo suplen con otro que se llamó el Alamén, duré con él 15 años. Después, con otra, con otra yegua que me regalaron la luna, que tuvo una cría y ahora esa cría está con nosotros, que es una yegua que se llama la princesa, con la cual también inició mi hija a montar. Después me hice de otra yegua también que para mí fue muy buena, que se llamaba La Bonita. Bueno, tenía tres nombres. Yo le decía La Bonita porque todo el mundo decía que era muy bonita. Eh, eh, Luis, mi esposo, le decía La Valentina y también le decían La Hormiga por el color que tenía. Esa fue una yegua muy buena, una yegua muy rápida que me duró muy poco tiempo porque se me murió de cólico, una enfermedad. Pues es un, algo que padecen los caballos muy frecuente y por uh -huh. lo cual a veces mueren de dolor y ella se me murió de dolor. Entonces, después tuve otro que se llamaba El Gitano, un caballo cuarto de milla muy fuerte, casi todos han sido cuarto de milla, pero con una greña, con una clean que le llegaba casi hasta las rodillas. Muy bonito el caballo y ese lo vendimos a otra escaramuza que, que ella quería mucho ese caballo, que fue cuando me hago de la bonita. Han sido diferentes etapas en las que yo he tenido caballos que me han marcado todo el tiempo, porque con ellos haces una comunión muy importante, haces un clic muy importante. Hay caballos con los que yo he montado y no me he llevado bien y digo, no, este no lo quiero y no, no lo vuelvo a tener. Y debido a que se me murió este, la bonita y se me murió la yegua de, de la mamá, de que les platico de la yegua que tenemos actualmente, la princesa, pues decidimos ahí en la familia yo no tener caballos. Actualmente hay seis o siete ahí en el rancho. Ninguno es mío, pero todos los puedo montar, todos los puedo. Todos te quieren. Todos me quieren. Entonces todos pues los montan mi, mi hija, mis sobrinas, mi hijo, que también es charro. Entonces, pues sí, sí están todos ellos en el rancho. Entonces, pues ya realmente puedo decir que todos son míos o que todos no son míos porque pues, es parte de lo que conforma esta eh, tradición y charrería, tener esos caballos y albergar también esos caballos que son parte, parte de nuestra familia, ¿verdad? ¿Y la etapa de juez, qué tal? La etapa de juez ha sido muy difícil porque yo inicié en el 89, me preparé bastante para tomar mi examen en el 90 y desde entonces no he perdido mi nombramiento, año con año me voy preparando. Unos años he salido a, a diferentes partes de la República y Estados Unidos, donde también se hace charrería, a calificar. Otras temporadas, cuando mis hijos han estado más chiquitos, y todo que no los puedes dejar tanto tiempo, he estado más tranquila, más en casa, más apaciguada, pero sí, lo que no he dejado es el deporte. Y últimamente he estado saliendo y a, a calificar, a calificar un poco más, porque también me, me nombraron a cargo de las Olimpiadas Nacionales en el sector femenil, que orgullosamente la charrería, ya forma parte a través de la CONADE de, de, del deporte olímpico. Uh -huh. Aunque es de exhibición, porque no pasamos a ningún otro, una competencia a nivel internacional, el proyecto a futuro, según se comprometió la CONADE con la charrería hace tres años, era llevarlo de exhibición también a las Olimpiadas. Claro, no puede ser un panamericano centroamericano, ¿no? Esperemos que, que a futuro se dé eso y que, que seamos cualquier, escaramos que a cualquier equipo de charros de la República. Que vaya representando a México a las Olimpiadas, pues para nosotros ahora sí que sería un punto más de promoción internacional que, que tendría la charrería. Lo que es interesante es que hablas de tu hija y de tu hijo. ¿Sí? ¿No le pasa lo mismo que con tu papá, de que no, no vas a montar? <laughs> no, pues mira, al principio yo también decía. Y pues tengo que apechugar, porque si ellos me vieron montando claro. toda la vida, ellos estaban chiquitos y teníamos yo, bueno, yo tenía dos nanas para que me cuidara una a cada uno, porque él corría a ver los caballos y a Florear y ella corría a ver o quererse subir a los caballos o estar con nosotros, entonces si yo arriba del caballo entrenando y cuidando y entrenando a más chicas o siendo parte del equipo tenía que tener gente que nos ayudara pues a cuidarlos, pero no los podía, ahora sí que no les podía prohibir parte de... Entonces cada vez que se suben un caballo los encomendamos a Dios les damos su bendición que tengan mucha suerte pero no te creas el corazón se nos angustia cuando mi hija va a hacer una punta cuando mi hijo va a colear cuando eh, avienta las manganas o algo porque todo es riesgoso no cualquier cuando dan una cala cualquiera de los dos porque les gusta el deporte pero ha sido un, un gran logro y un, una manera de honrar el deporte no solo para nosotros como familia y nuestro estilo de vida sino también porque pues ellos están con nosotros, es parte de nuestro estilo de vida, todos los fines de semana practicamos el deporte o lo promovemos o salimos a charreadas o vamos como parte del público, el espectáculo, a ver un campeonato nacional o un buen campeonato aquí en la ciudad. Entonces eso también une a la familia, andamos juntos para todos lados, es nuestro deporte. Y pues qué mejor que andemos todos en la charrería que uno esté, no sé, en béisbol o, o, o la niña en fútbol o en natación o en ballet. Y todo esto pues se va conjuntando y como es algo que nos apasiona a todos en casa, pues es muy bonito. ¿La, la charrería, las escaramuzas, se han quedado en el círculo de, de las familias, de la tradición? No. ¿O ya va saliendo un poquito? A otras ya familias? va saliendo un poquito. De hecho, eso fue el propósito de hacer la escaramuza como escuela. Cuando yo estuve en la escaramuza, pues fue en las zapatillas y luego estuve en las alteñitas de alteña de charros. Y después dije, bueno, yo quiero crecer, yo quiero aprender más. Me metí a tomar cursos de equitación, de salto y de otro estilo de monta para poder poner la escuela. Y pongo la escuela con ese propósito: que no solo sean hijas de socios charros de alguna asociación que puedan practicar el deporte. Y dentro del gran, hemos tenido más de 500 alumnas en la escaramuza, y yo creo que más de la mitad o unas 300 no han sido de familias charras. Entonces aprenden el deporte se enamoran del deporte, lo respetan, respetan nuestras tradiciones porque todo lo que nosotros hacemos dentro del deporte está reglamentado y está eh, eh, debemos de respetar a la usanza charra, nuestros atuendos, lo que utilizan nuestros caballos y todo eso para no salirnos del esquema de nuestro deporte nacional. Oye y cuando te ves en el espejo y empiezas a ponerte la racada y empiezas a ponerte el moño que se vea justo eh, lo, la misma proporción de lado a lado de tu cabeza. Sí. que No, piensas? y llegar al cuarto de mi hija y súbeme el cierre, y ahora yo te ayudo a ti, las faldillas y las ponemos afuera en la sala para tenerlas listas al día siguiente. Ayer tuvimos otra entrevista también, ella iba presentándose con todo el equipo y a mí me entrevistaron. Es muy bonito. Porque es un orgullo. De hecho, hoy me decía mi hija, ¿te vas a ir así desde las 6 de la mañana que salimos de casa? Le dije, ¿y a qué horas regreso a cambiarme a la casa? Vivo a una hora de aquí. Tienen su uh -huh. casa. Gracias. ¿Cómo llego y los dejo a la prepa y luego me regreso a cambiar para volver aquí a la entrevista y luego regresarme a cambiar para regresar por ellos a la escuela? No. Le dije sí y a mucha honra voy vestida de alita y no me da vergüenza. ¿Queréis en la escuela? Sí. Ya. Hay no, no, sí, me ven y todo. <laughs> Ay, tu mamá ya tiene una entrevista o ya, porque cuando estuvieron Pero... ellos hasta la secundaria estuvieron en la misma escuela, primaria y secundaria. Ahorita ya están en la prepa los dos, pero todo el mundo sabe que hacen el deporte, porque a veces que está esperando, que estamos esperando afuera a mi hija del colegio o de la escuela, en la camioneta mi hijo trae sus sogas si y son 20, 15 minutos, se baja, agarra su soga y se pone a florear allá afuera en la calle, o, o ella también sube videos y fotos de ella montando con un caballo, con otro, un caballo que se lastimó. O sea, es como les digo, nuestro estilo de vida y lo que a nosotros nos encanta por hacer y, y promover y pues somos orgullosamente charros. Eh, 30 familia. segundos para despedirnos. ¿Habrá sí. torneo? Sí, hay torneo, el Torneo Nacional de Escaramuzas de cada año, 23 y 24 de septiembre. Les dejo 25 pases dobles para que puedan repartirlos como ustedes decidan. En el right. lienzo Charro en Tlajomulco, donde es cada año totalmente techado. Y los boletos a la venta, la gente que no alcance los pases, van a estar en taquilla. El día de mañana, el día de mañana. Hoy ya no alcanzamos. Julia, sí. te agradecemos mucho que estés no, con nosotros. Te felicitamos, te felicitamos Muchas por el gracias, día de mañana ten... y por todo el año. ¿no? Muchas gracias. Y sí, esperemos verlas por allá que disfruten con su familia el sábado o el domingo, que no hay programa. Muchísimas ¿Sí? gracias. Gracias a ustedes. Llegamos al final. Muchas gracias por su atención y nos vemos mañana aquí ya jueves. Así es, 8 de la noche. Los espero en Noticias, de verdad.